Hola, Uciel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Excelente. Ya estamos en la recta final, ¿verdad? Del curso de venta. Estamos ya llegando a lo último en cuanto a este curso y pues hoy vamos a ver, si nos queda tiempo, primeramente Dios, empezamos a ver los cierres de ventas, que en el curso pues solo habían como cinco, creo, no, un poquito más, como siete por ahí, pero son muchos más, ¿verdad? Y los vamos a ver, vamos a tratar de verlos todos, la mayor cantidad de cierres de ventas. Y como les digo, pues son un montón. Son un montón de cierres que podemos pues ocupar puesto en nuestra profesión, la mejor pagada del mundo, llamada ventas. ¿Ok? Así que vamos a ver, el día de ayer estuvimos viendo lo que es la clasificación, una de las clasificaciones de los tipos de clientes, ¿sí? Hay varios tipos de clasificaciones. Nosotros vimos dos tipos de clasificaciones. La primera la vimos al inicio de la semana, que eran cuatro clasificaciones básicas. Y la otra, pues que la vimos el día de ayer, ¿verdad? Que son los tipos de clientes más complicados, más difíciles. ¿Y cómo nosotros podemos influirlo, verdad? ¿Cómo nosotros podemos influirlo? Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo el día de ayer. Son 10 tipos de clientes que nosotros pues nos topamos con ellos día a día y pues a veces nos complica la existencia, ¿verdad? Porque pues como son complicados, este tipo de cliente pues a veces no hallamos cómo resolver la situación que se nos presenta. Pero espero que el día de ayer pues hayamos resolvido muchas dudas o de alguna manera cómo poder tratar este tipo de cliente para que tengamos una mayor efectividad en nuestra labor comercial. Así que eso es lo que vimos pues el día de ayer. Y hoy vamos a ver un poquito sobre técnicas de preguntas. La técnica de las preguntas y empezamos a ver cierres de ventas. Si no lo logramos terminar ahora, pues lo vamos a ver mañana. Y ya con eso cerramos. Son alrededor de 20 o 25 tipos de cierres de ventas que vamos a estar viendo entre los cierres preliminares y los cierres maestros. Así que no sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar pues la clase. Si surge, tienen alguna duda, pues ayer estábamos contestando dudas, ¿verdad? No sé cómo estamos en relación a las dudas. Que sería pues interesante pues ahora hacer lo que es una clínica de preguntas y respuestas para ver de qué manera pues nosotros podemos ayudarles pues a que puedan cerrar la mayor cantidad de ventas. No sé si hay preguntas. Quizás Chicos, ahorita no, compañeros, pero quizás señorita, conforme creo que no, vayan quiero ver. desarrollando el tema, Que no. probablemente vayan saliendo dudas. Uy, tenía apagado el micrófono. Aquí el parlante, perdón. No sé si alguien dijo algo. Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que tal vez durante el tema se vaya desarrollando el tema, tal vez surjan algunas dudas o preguntas, ahí le decimos. Ah, vaya, perfecto, no hay ningún problema. Excelente. Bueno, vamos a arrancar. Si quieren, mejor arrancamos directamente con lo que nos interesa, que son los cierres de ventas. Y luego vemos lo de las técnicas, las preguntas que tienen que ver mucho con con los cierres de ventas, porque los cierres de ventas son a través de preguntas. ¿Sí? La inmensa mayoría, son a través de preguntas. ¿Ok? Vamos a ver, permítanme. Y mañana, si quieren, vemos lo de las técnicas de las preguntas también, porque es bastante interesante esa técnica de cómo hacer diferentes tipos de preguntas. Nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Al momento de poder abordar a los clientes, al momento de poder manejar la negociación, saber qué preguntar y cómo preguntar. Pero bueno, vamos a ver ahora, pues, lo que son los cierres de venta. ¿Ok? Los cierres de ventas. ¿Sí?
Vamos a ver acá. Vámonos a la presentación. Aquí está. ¿Qué es el cierre de ventas? Pues el cierre de ventas es una ayuda para que la gente tome la mejor decisión que son buenas para ellos. ¿Sí? ¿Cuál es esa mejor decisión? Nuestro producto y servicio. Es una serie de hechos que le permitirá lograr la venta. Es el resultado lógico de empleo de destrezas adecuadas de ventas. Eso es básicamente la definición del cierre de ventas. ¿Ok? Ahora bien, hay un detalle muy importante. Y es que muchas veces a nosotros se nos olvida o no nos percatamos que hay señales en el cual el cliente ya está listo para comprar. ¿Sí? Hay señales. Es decir, que cuando se presentan ese tipo de señales, es importante empezar a cerrar la venta. Hay un detalle muy importante. La mayoría de las veces, uno no solo hace un cierre de venta, uno hace varios cierres de venta para poder cerrar la venta. Si esto es algo que ocurre muy común en nuestra profesión de ventas. De repente empezamos con un cierre, el cliente dijo una objeción, seguimos con otro cierre, ¿verdad? Para tratar de, rebatimos la objeción y después volvemos a cerrar, etcétera, ¿verdad? Por lo general siempre es así. Ocupamos diferentes cierres en una sola sesión de ventas. No solo nos vamos con uno. Ahora bien, hay un detalle muy importante que cuando empezamos a vender, muchas veces nos emocionamos tanto que no paramos de hablar. ¿Sí? Y acordémonos que realmente el asesor de ventas, el ejecutivo de ventas, no tiene por qué estar hablando más de la cuenta, aunque sepa mucho, que tenga mucha información. Si el cliente no necesita esa información, ¿por qué lo vamos a sobrecargar con información? ¿Sí? Es mejor que así lo dejemos. ¿Ok? Es mejor que así lo dejemos. Es decir, solamente la información que el cliente necesita y punto, ¿verdad? Porque hay clientes que no necesitan mucha información. Hay otros que sí, sí la necesitan. Hay otros que no. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros cometemos el error de dilatar demasiado la venta. ¿Sí? La dilatamos demasiado. Entonces, eso es un grave error. Ahora bien, hay un dato muy importante que muchas veces nosotros, para comprobar que la venta ya está, el cliente ya está listo para comprar, empezamos a cerrar la venta. Es decir, hacemos un cierre de venta. Para saber si realmente está listo para medir, si está listo para comprar sí o no. ¿Ok? Porque hay cierres prueba. ¿Sí? Hay cierres prueba. Que de repente usted dice, empezó a vender y de repente vino usted y se hizo la pregunta, ¿estará listo el cliente para comprar sí o no? ¿Ok? Porque muchas veces, y es algo muy importante, yo realmente lo aconsejo mucho hacer los scripts de venta, es decir, los diálogos, todo eso ya estipulado, ya digámoslo así, hasta cierto punto memorizado, pero no significa que está escrito en piedra. Acordémonos de aquel dicho que dice, dependiendo el sapo, la pedrada. Así es, dependiendo el tipo de cliente, dependiendo la situación, así va a actuar usted. Hay momentos donde el script de venta va a ser fabuloso para poderlo ejecutar, hay momentos en que no. Pero el script de ventas nos va a ayudar, o el guión de ventas nos va a ayudar a por lo menos a hacer ciertas cosas que ya vamos a ver que por el cual yo lo aconsejo, ¿verdad? Ahora bien, señales de compra. Primero tienen que observar la comunicación no verbal. Lo que nos dice el cliente con lo que hace, habla mucho más de las palabras que el cliente pueda decir. ¿Ok? ¿En qué sentido? Si de repente está viendo el reloj a cada rato, ¿qué le está indicando a usted? Que se apure. Que ya quiere terminar, que tiene un compromiso, que necesita irse, ¿verdad? Pero no haya como decírselo. Entonces, comunicación no verbal. Actos físicos que indican que el cliente está dispuesto a comprar o nos está indicando algo, una señal, ¿verdad? De agrado, de desagrado, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay actitudes físicas como, por ejemplo, cuando el cliente siente por la cabeza, cuando el cliente de repente se toca la barbilla, ¿verdad? Dice, ok, está interesante lo que me está diciendo. Cuando el cliente de repente se inclina hacia usted, significa que está agradado y le interesa lo que usted le está diciendo a él o a ella. ¿Sí? Entonces son ese tipo de señales que nosotros tenemos que estar muy pendientes, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver. Ahora bien, también está lo que es la comunicación verbal. La comunicación verbal
Aquí es donde de repente hay afirmaciones, preguntas, comentarios que indican la disposición del cliente a comprar, es decir, usted está observando. Otro punto muy importante en la comunicación no verbal es cuando de repente usted le lleva una muestra o de repente está viendo el producto y comienza a examinarlo, a olerlo, a tocarlo, ¿verdad? Entonces se está interesando por el producto, ¿ok? Así que todo ese tipo de cosas son señales que el cliente está queriendo comprar. Una señal muy importante es cuando pregunta el precio. Sí, esa es una señal súper importante. Significa que sí le interesa. Cuando alguien pregunta el precio es porque le interesó, si no, ¿para qué va a preguntar el precio? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una señal espectacular para saber que ya está listo para comprar. Bueno, aquí son algunos de los tipos de cierre, ¿verdad? Los que estaban en el temario, pero como ustedes me caen bien, vamos a dar muchos más. Son alrededor de 20, 25 tipos de cierre que vamos a ver el día de hoy. Bueno, elementos a considerar antes de proceder al cierre de ventas. Número uno, evaluación del cliente, es decir, a través del método de las preguntas que lo vamos a ver si nos queda tiempo el día de hoy, sino el día de mañana. Evaluación del cliente, saber encontrar el dolor, qué es lo que le duele al cliente para poderle dar el placer. Conocimiento sobre las necesidades del cliente a través del sondeo, lo que estábamos hablando. Vender los beneficios a satisfacer las necesidades, características, ventajas y beneficios. Y detectar el momento propicio al poco tiempo de haber iniciado el proceso de venta. ¿Ok? El proceso de venta. Ahora bien, hay un detalle muy interesante. Muchos clientes no necesitan mucho tiempo para empezar a comprar. Solo medio, usted comienza a hablar, de repente el cliente le dice, vaya, está bien, mándenme. No necesita mucho tiempo. Y a veces el vendedor comete ese error, como no ha dicho toda la letanía que siempre dice. Ahí está, que al momento que le aparece un cliente así, hasta el mismo vendedor puede cerrarla, puede botar la venta. Sí, puede enfriar la venta. El cliente ya está listo para comprar y usted comenzó a hablar más de la cuenta. Error, grave error. Si el cliente está listo para comprar, inmediatamente se cierra y se acabó. ¿Ok? Así que ese es un detalle muy, muy importante. Hay dos tipos de cierres, el cierre preliminar y el cierre maestro. El cierre preliminar es lo que se hace en toda la presentación de ventas, ¿sí? Son técnicas para que el cliente subconscientemente comience a cerrar su propia venta, digámoslo así, o a estar de acuerdo con nosotros. Y está el cierre maestro, que es lo que se hace básicamente ya para cerrar el trato, ¿verdad? Para decir, para que el cliente diga, sí, lo quiero, sí, mándemelo, sí. Estoy de acuerdo, lo quiero comprar. Ese es el cierre maestro. Ahora bien, dentro de estos tipos de cierre también están los cierres prueba, como les decía, que de repente uno puede ocupar un cierre maestro como un cierre prueba. Es decir, usted comienza su presentación de venta y de repente observa que el cliente como que ya quiere estar, como que ya va a comprar, ¡pum!, le lanza un cierre solo para probar si está listo o no está listo. No está listo, continuamos con nuestra presentación de venta. Si está listo, inmediatamente pues se cierra la venta. ¿Ok? Vamos, esto ya lo vimos. Ok. Bueno, vamos con el primer tipo de cierre. Se llama el cierre de las insinuaciones. Se deben sembrar desde el principio de la presentación semillas de imaginación al cliente. Verá que al final el cliente solo cerrará, pues creerá que son ideas suyas. Para usar este cierre deberá dejar caer algunas insinuaciones y sugerencias positivas respecto a los beneficios del producto que le proporcionará al cliente. Por ejemplo, dice aquí, señorita o doctor o como quiera llamar, ¿se ha dado cuenta que al comprar este producto sería el único que lo tendría en todo Oriente? ¿Sería el único que lo tendría en este sector? Y usted continúa pues con su presentación de venta. Va a ver que alguna de esas ideas, alguna de esas preguntas de repente le van a caer en el subconsciente. Y muchas veces ellos mismos cierran la venta cuando de repente usted le lanza una idea, ¿verdad? Qué interesante, se queda pensando el cliente. Puede ser, ¿verdad? De repente ya le dijo, mire, entonces se ha dado cuenta, doctor, que con este producto usted va a tener clientes más contentos y más fieles. ¿Por qué razón? Ah, por la calidad del producto. Entonces comienza a hablar y continúa con su presentación de venta, ¿verdad? Entonces así comienza a hablar, pues, de diferentes formas para insinuarle al cliente algo. El otro tipo de cierre es el cierre del avión. Creo que este lo mencionamos uno de estos días, ¿verdad? Uno de estos días hablamos del cierre del avión, que es cuando se da muchas veces cuando el cliente no está seguro de algo
o de repente ocurrió un problema con el producto o servicio, ¿sí? De repente usted le dijo, mire, el producto le va a venir al día siguiente y tardó 3 días en llegar, por decir algo. O de repente, por mal uso del producto que se puede dar, el cliente o prospecto de repente, el cliente sería ya porque ya compró, por el mal uso del producto, el cliente no obtuvo lo que quería. ¿Sí? Entonces hay un reclamo. Dice, ya no me vuelva a vender, ya no quiero más ese producto, pero usted sabe que buen producto, que la gente lo busca, que la gente le quiere, lo quiere, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar este tipo de cierre? Entonces, lo que hacemos es simplemente hacer alusión a los accidentes de avión. Entonces, de repente yo le preguntamos al cliente, disculpe, señor cliente, si usted se fuera legal para Estados Unidos, ¿qué método de transporte utilizaría? El cliente le va a decir, obviamente, el avión, ¿verdad? Todo el mundo. Rara vez van a decir, yo hasta el momento nunca he escuchado a alguien que diga autobús, ¿verdad? Todo el mundo dice en avión. Entonces, de repente usted le dice, ok, en avión, pero usted sabe que de repente los aviones tienen accidentes, se caen y todo el mundo se muere, ¿verdad? Sí, le dice. Pero aún así, estadísticamente, es la forma más segura de viajar. El hecho que se caiga un avión y que haya un accidente no significa que todos los aviones están cayendo. Lo mismo sucede con este producto. El hecho que esta vez le haya venido tarde no significa que siempre va a ser así, porque tenemos una política de entrega inmediata. Y lo cual, pues, yo pido las disculpas del caso. De repente le dice, el hecho que esta vez no haya obtenido el resultado que desea no significa que todo el producto es así o todos los productos son así. Le voy a mostrar más o menos cómo es que se debe de aplicar, cómo es que se debe de usar, porque posiblemente haya omitido algún paso, etcétera, ¿verdad? Así es que funciona este cierre del avión. El cierre por proceso de eliminación. Ok. Este suele suceder cuando, no me han dicho, lo explicamos cuando de repente salen con la disque, entre comillas, objeción, tengo que pensarlo. Ok, ya hablamos de esto, ¿verdad? Que tengo que pensarlo realmente no es una objeción. Sí, aquí hay algo que el prospecto no me está diciendo, ¿ok? Ahora bien, aquí hay algo bien interesante lo que dice así. No comete el error de que por creer contar con buenos cierres, pierde el encanto de la presentación, ¿ok? Y entonces lo que hacen es presionar a los clientes. Ojo con eso, ¿sí? Sí, ok, excelente, Denis. Perfecto, ocupen siempre la técnica del avión. Muy bien, excelente. Ok, ahora bien, hay un detalle muy importante y es en relación a este comentario pues, que aparece en esta lámina. Cuando usted maneja esta cantidad de cierres y los maneja bien, usted se puede convertir en un vendedor bajo presión. Ojo con eso y mucho cuidado con eso, porque hay personas que se convierten en cerradores muy hábiles. Es decir, que comienzan a bombardear al cliente de tal manera que el cliente no haya qué hacer y simplemente por deshacerse de usted le dice que sí. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, porque la próxima vez que lo vuelva a visitar, el cliente no va a saber, no va a querer saber de usted. Sí, así que tenga mucho cuidado al momento de tratar de hacer una venta, usted se vuelve muy hábil, porque si se prende todo ese tipo de cierres, créanme que se va a volver muy hábil y va a cerrar un montón de ventas. Pero tenga cuidado en eso, que esa habilidad no se vaya a convertir en algo que le vaya a afectar, ¿verdad? Que le vaya a afectar, como así como decía el Spider-Man, ¿verdad? El superpoder tiene una gran responsabilidad. Ah, pues lo mismo, ¿verdad? Este básicamente es el superpoder de los vendedores, de los cerradores de venta, ¿verdad? De los closers, como le dicen algunos en inglés. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted tiene que tener mucho tacto para poder cerrar al cliente, para poder cerrar la venta. Si no, pues se va a convertir en un vendedor bajo presión y créame que va a vender un montón, pero después van a venir los resultados, ¿verdad? De repente podemos sobreestoquear a un cliente, ¿sí? Porque puede pasar. Es decir, el cliente rebasa su límite de compra, porque hay clientes pues, que son más grandes que otros, tienen más capacidad que otros, pero como usted es muy bueno cerrando, muy bueno vendiendo, viene y lo puede sobreestoquear. ¿Y qué va a pasar después? Va a tardar un mundo en pagar la factura, o de repente va a haber Compañero, devolución y va a tener un montón de problemas. compañero, No sé, ¿alguien quería decir algo? ¿Nadie? Ok, sigamos pues. Entonces,
¿Cómo se usa ese cierre? Esto lo hablamos uno de estos días, ¿verdad? Tengo que pensarlo. ¿Cómo usarlo? Bueno, el vendedor le dice qué es lo que quiere pensar acerca del producto, la reputación de la compañía, la calidad del producto, etcétera. La idea es encontrar la verdadera objeción y el problema que está detrás de esa máscara, ¿verdad? Que dice, tengo que pensarlo. Esa es la idea. ¿Ok? Veamos. La idea es encontrar la verdadera objeción y el problema para que de esta manera hacer un breve resumen de los beneficios y luego volver a hacer la pregunta de cierre. Decirle cierre, maestro. Cuando haga la pregunta de cierre, no debe ser lento o hacer pausas, pues podría perder el control. Y también cuídese de no ser demasiado agresivo. Un detalle muy importante. Si usted lo hace demasiado lento o lo hace demasiado rápido, es contraproducente. Tiene que ser normal. ¿Sí? El cierre levanta pedidos. Este funciona cuando usted de repente tiene una hoja de pedidos, porque hay algunas empresas que ocupan hoja de pedidos y ahí es donde comienzan a llenar, ¿verdad? ¿Cuánta cantidad quiere? ¿De qué cosa? ¿Verdad? Entonces, este cierre funciona de la siguiente manera. También puede funcionar cuando usted llena contratos, ¿sí? Contratos. Que por cierto, no se le dice contrato, se le dice acuerdo, porque contrato se oye bien pesado, ¿verdad? Se oye, la gente se puede asustar. Va, llenemos el contrato, híjole. Mejor decir, llenemos el acuerdo, ¿verdad? Que es lo mismo, pero un poquito más suavecito, ¿verdad? O de repente, cuando no ocupemos la palabra, yo le voy a vender. Porque acordémonos que a nadie le gusta que le vendan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Se lo voy a conseguir. ¿Ok? Así hace, y así usted está botando una barrera psicológica. Ahí ya no se convirtió en el vendedor, se convirtió en una persona que le va a conseguir algo. ¿Sí? ¿Qué le va a conseguir? El producto que le llegue a su oficina. Obviamente, pues, por la transacción comercial, ¿verdad? ¿Cómo funciona este cierre? Usted inmediatamente llega a la oficina del cliente, o llega donde el cliente tiene que llevar a la mano, hoja de pedidos, contratos, si es que firman contratos, lapicero. En la mano. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el cliente está hablando y tranquilo, y de repente cuando comienza a sacar toda la papelería, ya el cliente se afligió. Especialmente porque hay algunos sistemas de ventas que llenan un montón de papeles, ¿verdad? Entonces ya el cliente ya se afligió en ver tanto papel, ¿verdad? De repente ve la hoja de pedido, ya, híjole, si me va a vacunar, va a decir el cliente. No, tiene que llevarlo de una sola vez en la mano. Y mientras está hablando con el cliente, usted va tomando nota, va llenando ahí la hoja de pedido mientras está hablando con él. Y de repente, de la nada, usted dice, ok, mientras está platicando, fíjese que la vez pasada me gustó tal producto, lo vendí muy bien, ah, de veras, si yo recuerdo que le mandé una docena, ¿y qué tal tiene? No, ya no tengo, va a estar, apunta otra docena, ¿verdad? Mientras está platicando con el cliente. Ok, sí, mire, ¿y este qué tal lo vendió? Este regular, solo vendí como 3. Ah, ok, le puedo poner otros 3, ¿verdad? Porque solo vendió 3. Y ahí está. Y al final dice, mire, ¿y qué es lo que está anotando? No se preocupe, solo son aquí anotaciones que es. Son notas importantes que estoy aquí anotando lo que estamos conversando. Y de repente sigue la conversación, sigue la venta y al final le dice, ok, según lo que entendí, usted vendió muy bien tal producto, pues le voy a volver a mandar la misma cantidad, usted vendió este producto más o menos, le voy a poner solo 3, solo regáleme la firma, aquí está. Así de sencillo, ¿verdad? De una sola vez llenó pues, la hoja de pedido. Ese es el objetivo de este cierre, hacerlo de una manera más sencilla. Que el cliente, pues, no se sienta tan presionado de repente cuando usted está llenando la hoja, ¿verdad? En algunos sistemas de ventas funciona, en otros no, ¿verdad? Aquí podría ser, por ejemplo, aquí un ejemplo dice, si usted puede hacer que desde el principio de la presentación se llene la hoja de pedido y lleve un 50% de la venta. Aquí hay un ejemplo y dice, entonces, le gustaría más el verde. Y anota en la hoja de pedido. Si el cliente no lo detiene, no le interrumpa, significa que ya compró. Vamos con el otro. Sería el cierre por referencia. Este tipo de cierre no se aplica para todos los sistemas de ventas, pero igual lo voy a explicar. ¿Por qué razón? Porque de repente no sabemos dónde vamos a ir a parar y por ahí le puede servir, ¿verdad? Es cuando el cliente o el prospecto no tiene dinero para comprar el producto. ¿Sí? No lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a ocupar? Cuando usted le dice, mire, si usted me consigue 2 o 3 clientes,
o dos o tres, o me refiere dos o tres personas y me compran esas personas, o sea, yo voy a hacer la labor de ventas, si solo me los refiere, entonces yo le hago el 50% de descuento o le regalo el producto, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la política de la empresa. Entonces, así funciona este cierre por referencia. Bien sencillo. El cierre del puerco espín. Se trata de contestar una pregunta con otra con el propósito de convertir una pregunta en un cierre de venta. Por ejemplo, me gusta el maní, pero no me gustan las almendras. No tiene maní, dice el cliente. Si usted solo se limita a contestar, no va a lograr nada. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que va a hacer? Cierre de ventas. ¿Quiere maní? Sí, me gusta. Perfecto, ya compró. El cierre directo. Es tan obvio que muchos profesionales en venta no le prestan atención. Es cuando hablábamos nosotros del famoso no. Cuando muchos dicen del cliente nos dice que no, inmediatamente muchos vendedores dan la vuelta y dicen, ok, el cliente no quiere, se acabó. Y no es así. Es cierre directo porque yo quiero saber directamente por qué no. Por eso se llama el cierre directo. De repente el cliente le dijo, no, ok, ¿por qué no? Quiero saber su razón, ¿por qué no? Me dice. ¿Ok? Recuerde, a nadie se le puede obligar a comprar algo si no es a través de la persuasión. La gente compra lo que quiere de las personas que les agrada. Su tarea es hacer sugerencias de compras tan lógicas y compulsivas que el cliente termine por comprar. Ese es el objetivo, esa es la idea. Vamos con el cierre alternativo. ¿Sí? Llamado también a veces la elección fatal. Es cuando usted, en vez de decir, ¿cómo se llama? En vez de decir esto sí, esto no, o en vez de, o básicamente lo que hace este tipo de cierre es cuando usted le da tres, cuatro opciones. Empezaron a platicar de los productos, de los servicios, usted de repente le dice, ok, ¿cuál de estos cuatro productos usted necesita? ¿O cuál de estos cinco productos usted quiere que le mande? ¿Le mando los cinco? ¿Le mando los cuatro? ¿Le mando los tres? ¿Sí? Así es que funciona este tipo de cierre. Este es un cierre maestro, ¿sí? Cuando da varias alternativas para que el cliente cierre. De repente el cliente elija cuál de todas, ¿ok? Ojo con un detalle, ojo con un detalle. Este tipo de cierre jamás, pero jamás lo vaya a hacer con un cliente indeciso. Nunca, ¿ok? ¿Por qué razón? Usted le presta cuatro alternativas, cinco alternativas, es como cuando uno entra a la nevería, le dan un montón de sabores y uno al final siempre escoge vainilla, fresa y chocolate. ¿Sí? Porque tantos sabores que nos abruman a uno, ¿verdad? Pues lo mismo sucede. Que si es una persona demasiado insegura, demasiado indecisa, nunca vaya a hacer este tipo de cierre, ¿ok? El cierre resumen es donde yo recojo los cuatro o cinco puntos más importantes que el cliente mostró interés y se lo presento en una manera resumida, ¿sí? Es decir, si más no. No recuerdo, como me he dicho, sería, según lo que estoy observando, señor cliente, a usted le interesó pues que ahorraba más, era más, o le iba a producir más utilidades, le interesó que se lo traíamos más rápido, le interesó la garantía, le interesó la seguridad del producto, perfecto, entonces, y ahí empieza a hacer el cierre de ventas, ¿cuándo se lo traemos? ¿Cuándo se lo despachamos? ¿Cuántos quiere? ¿Cuánta cantidad? ¿Le traigo dos docenas? ¿Le traigo una docena? Etcétera. El otro es el cierre definitivo. Este es al revés del anterior. En este consiste en reforzar los argumentos expuestos en la presentación. Es decir, el anterior, que fue el cierre resumen, era resumir los puntos importantes que al cliente le interesó. En este caso es al revés. En este caso yo hago los puntos más importantes de mi presentación. ¿Sí? Es decir, de repente hice la característica ventaja beneficio, me centré en los beneficios, hice el resumen de beneficios y cerré la venta. ¿Ok? En forma así, resumida y rápida. El otro es el cierre emotivo. Ya sabemos que todas las ventas son por emoción, pero este cierre es bien interesante, porque consiste en mostrar las ventajas o beneficios del producto que se ofrece para aquellas personas por el cual el cliente siente afecto. Por ejemplo, señor cliente, ya se fijó que si usted vende este producto que le voy a mandar, le va a poder celebrar los 15 años a su hija.
porque le va a dejar tanto de utilidad, o va a poder hacer el viaje que usted quería, ¿sí? O va a poder comprar la tele plasma que, o la tele, el Smart TV que usted quiere, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Ahí está enfocando en sí hacia otra persona o hacia algún beneficio que no tiene que ver mucho en sí con la venta, sino que con materia personal del prospecto o del cliente. De repente le dice, mire, le traigo una solución para su vida. ¿Cuál es? Si usted me compra ese producto, sabe usted que cuando usted lo venda, se va a poder de luna y miel. De veras, sí, haga números y ya va a ver, ¿verdad? Y ahí comienza usted, ¿verdad? A hacer el cierre emotivo. Una de las técnicas que se usan en el cierre maestro es la técnica del remate. Es decir, se trata de llegar a la obtención del pedido definitivo. Y se trata de dejarle ir al cliente, al prospecto, una serie de cierres, uno tras otro, a manera, por eso dice el técnica del remate, a manera de rematarlo, ¿verdad? Ahí le va el primero, el segundo, el tercero, ta, 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 hasta que el cliente diga que sí. Pero ojo, cuidado con la observación que le dije hace un ratito. Cuidado con vender bajo presión. Sí, se puede presionar un poquito, claro que sí, pero tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí le estoy dando oro, ¿sí? Oro puro, que va a cerrar un montón de ventas. Si usted maneja todos estos cierres. Ahora bien, la inmensa mayoría de vendedores no los maneja todos, porque no todos son necesarios. ¿Sí? Con que usted sepa 5, 6, 7 tipos de cierre, más que suficiente. Estamos viendo alrededor de 20, si no me falla el cálculo, aproximadamente. ¿Ok? Vamos a ver, siguiente, el cierre del amarre. Esto es bien interesante, es un cierre preliminar, no es un cierre maestro, es un cierre preliminar. Viene siendo una frase con la pregunta al final, donde usa frases como verdad, no cree, no le parece, no es cierto. Como por ejemplo, es importante hacer negocios con una empresa bien establecida. Y aquí hay un detalle bien interesante. Y es el siguiente. Cuando usted esté frente a frente con el cliente. Ahí está. Cuando usted esté frente a frente con el cliente y va a hacer este cierre, observe bien lo que voy a hacer. Usted le dice, ¿verdad que es importante hacer negocios con una empresa bien establecida? ¿Verdad? ¿Qué hice? ¿Quién me responde? A ver. Lo va diciendo sí con su cabeza. ¿Cuál es la idea de este cierre preliminar? Que el cliente esté de acuerdo conmigo. Diga, es decir, ah, sí, sí estoy de acuerdo, sí, me parece buena idea, así es, tiene razón. Entonces yo puedo ocupar ese tipo de técnica durante toda mi presentación de ventas para que el cliente diga varias veces sí. Oh, sí, sí estoy de acuerdo, sí. ¿Ok? Así funciona este tipo de cierre. Vamos a ver, continuemos. Okay. En la actualidad es necesario obtener la mayor cantidad de beneficios por la inversión de inversión. ¿No cree? ¿No le parece? ¿Verdad que sí? Claro que sí, va a decir el prospecto. Ok, vamos con el siguiente. El cierre por suposición. Y este empieza con la actitud del vendedor. Lo que hablábamos el día de ayer. ¿Se acuerdan que hablábamos del cliente pesimista? Sí, por ahí nos contó una historia, ¿verdad? Entonces, Salvador, creo que fue Salvador, que nos contó la historia de que de repente le salieron varios clientes pesimistas y me dijo, mejor me voy a descansar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no andaba con la actitud correcta en ese momento. Y eso así es. Es decir, el vendedor va con la suposición y da por hecho que todo el mundo le va a comprar. ¿Sí? Así empieza este cierre. Empieza con la actitud del vendedor. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, el vendedor se arma de valor y solicita el trato. El comprador reflexiona y para sorpresa de ambos anuncia que el trato está cerrado. Está cerrada la venta. ¿Ok? Pero tiene que ir con buena actitud. Si no va con buena actitud, difícilmente, ¿verdad? Muy difícilmente. ¿Va a cerrar? Posiblemente sí, pero no la cantidad que tendría que haber cerrado. El amarre invertido. Este es similar al amarre. Lo único que la estructura de la pregunta es un poco diferente. Usted se fija acá, en el ejemplo dice, ¿verdad que es necesario tratar con una empresa bien establecida y con buena reputación? O sea, ¿verdad ya no está al final, sino que al inicio, integrada en la oración? ¿Ok? Ahora bien, si usted va a utilizar este tipo de cierre, que este es un cierre preliminar, no es un cierre maestro. Si usted va a utilizar este tipo de cierre, le recomiendo utilizar los dos.
¿Por qué? Porque si todo ocupa solo el mismo, el cliente se va a dar cuenta que es una técnica y se trata de eso, que no se dé cuenta que es una técnica, ¿sí? Entonces, si va a ocupar el amarre, ocupe los dos, el amarre invertido, para hacer la pregunta de una manera un poquito diferente, para que no se sienta que está haciendo la misma repetición y que es una técnica, ¿sí? Un dato importante, una vez esté cerrada la venta, váyase inmediatamente, no se quede, no converse, no tome café con pan, solo váyase. Pregunto, ¿por qué razón? A ver. ¿Por qué razón? Por la razón de que el cierre de venta ya es un hecho. Ajá. Y ya no podemos poner en duda al cliente. A Okay. modo que nos dé, ¿cómo se llama? Que retrocedamos con la venta. Exacto, por ahí va. El cliente se puede arrepentir y le voy a contar lo que le pasó a una vendedora. No fue de mi empresa donde yo estuve trabajando o en las empresas que estuve trabajando, no, sino que de repente me contaron este caso que fue de verdad. Ellos vendían, no me acuerdo qué es lo que vendían. La cuestión es que vino, se hizo chera del cliente, comenzaron a platicar las dos señoras, ¿verdad? Y de repente, mira cuánto es tanto, le hizo un cheque por la prima del producto, un producto pues para el hogar, no recuerdo qué era, y se lo dio a la vendedora. Ah, perfecto, llenaron la hoja de pedido, firmaron y todas las cosas. Bueno, la cuestión es que vino el cliente y le dijo, mire, ¿por qué no se toma, tomémonos un cafecito con pan, que no sé qué? Vaya, pues, y comenzaron a tomarse el café con pan, la vendedora bien contenta porque de repente, pues, ya había cerrado la venta y todo, y de repente llega el marido y le dice a la señora, mi amor, acabo de chocar, y el dinero que te di, ¿dónde está? ¿Qué creen que pasó? Ajá. Se le cayó la venta. Tuvo que regresar el cheque, ¿verdad? Tuvo que regresarlo. Se le cayó la venta. Sí, eso pasa. Entonces, cuando de repente usted cierra la venta, inmediatamente váyase. ¿Sí? A los que pueden irse, ¿verdad? Porque algunos venden en el local comercial, es decir, el cliente llega al local, aunque la mayoría de clientes, cuando de repente compran, se van, ¿verdad? La mayoría. Pero si usted es de los que llega donde está el cliente, donde está el prospecto, entonces le recomiendo eso. Inmediatamente cierra la venta, lárguese de ahí. Váyase, corra por su vida, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tenga mucho cuidado con eso. Sí, si usted quiere platicar con el cliente, hacer conexión emocional y toda la cosa, entonces tiene que hacer otro tipo de visita, no necesariamente de venta. No recomiendo mucho la visita de ventas para eso. En la mayoría de los casos, en la mayor parte de lo posible. El cierre envolvente. En este cierre se hace la pregunta al cliente después de comprar. Es decir, se lleva al cliente al futuro. Se lleva al cliente al futuro. Es decir, ¿los pedidos solo serán para esa sucursal o serán para Oriente también? Ya lo estoy llevando al futuro. ¿Sí? Inclusive no necesariamente después de comprar, sino que ya para ir cerrando, ¿verdad? Usted ya supone que el cliente le va a decir que sí. Entonces lo lleva al futuro con esa pregunta. Es decir, ¿el pedido solo va a ser para este mes o quiere también para guardar para el siguiente mes? No, solo para este mes, perfecto. Se lo mando, ya compró. ¿Ok? Ahora bien, este cierre es poderosísimo, el cierre doble alternativo. ¿Ok? Y en vez de usar, ojo con esto, chicos. Hay preguntas que no se hacen en venta. No se hacen en venta. Como por ejemplo, esta de acá. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ve? ¿Lo va a comprar? Estas preguntas nunca se hacen en venta. ¿Por qué razón? Porque son preguntas tontas. ¿A qué me refiero? Si usted se le está dando una buena alternativa, le está dando beneficios que quizás o muy probablemente ningún otro producto los tiene, le está dando algo buenísimo al cliente, ¿para qué le va a preguntar qué le parece? ¿Sí? Esas preguntas no se hacen en venta, son preguntas tontas. ¿Qué le va a parecer? ¿Fantástico? ¿Por qué? ¿No le estoy dando una buena oportunidad? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Y cómo lo va a ver? Igual, fantástico.
increíble, y lo va a comprar. Esto no se pregunta, ¿sí? ¿Cuántos quiere? Ya de una sola vez, ¿ok? Ahora bien, el cierre doble alternativa, este tipo de cierre, es especial para personas indecisas. Aquí sí, mire, este sí es especial para personas indecisas y se puede utilizar para todo tipo de personas. No necesariamente solo para indecisos, pero si usted tiene un cliente indeciso, ocupe el cierre doble alternativa. ¿Cuál prefiere, el verde o el azul? ¿Okay? Se acabó, ¿verdad? ¿Ok? Quiero ver esto. Vamos a ver. El otro, el cierre por equivocación. La idea es que usted se equivoque a propósito para que el cliente lo corrija. Si lo corrige, significa que ya compró. Por ejemplo, aquí decía, aquí hay un vendedor que, aquí hay un ejemplo que dice, decía que necesitaba las cajas para el día 6. Él viene, el cliente le dice, no, para el 8. Perfecto, no hay problema, se las mandamos el 8. Y ahí está, ya cerró. Entonces nos equivocamos por, ¿cómo se llama? A propósito. ¿Para qué? Para captar la atención del cliente y de una sola vez cerrar la venta. Si el cliente no había decidido, en ese momento decide. El cierre boomerang se usa cuando el cliente dice algo que ataca directamente al vendedor. Y se puede utilizar la intensidad con la que atacó para devolverle sus propias palabras con la misma intensidad como un boomerang. Por ejemplo, el cliente dice, el precio es ridículo. El vendedor dice, el precio es ridículo. Como quien dice, quiero saber por qué me está diciendo eso. Y esperamos pues que el cliente nos responda. El cierre rebote. En este caso se usa una objeción fuerte para usarla como cierre de ventas. Por ejemplo, el cliente dice, la granola me gusta, pero el maní no. Me gustaría granola. El vendedor dice, el vendedor, ojo con esta. Esta pregunta de cierre es muy buena. Si se lo consigo, ¿se lo lleva? Si se lo consigo, ¿se lo mando? Sí, porque el cliente de repente le fascina tal producto, ¿verdad? Y no hemos hablado de ese producto, pero de repente usted vio la oportunidad de venta y es esa pregunta. Si se lo consigo, ¿se lo mando? Este cierre, esta pregunta es poderosa. Este es un cierre maestro. El cliente dice, sí, excelente. ¿Ok? El siguiente es el cierre compromiso. Se trata de comprometer al cliente con una prueba. Para ver, para que usted, para que el cliente vea que usted te, para que el cliente vea que usted tiene la razón. Por ejemplo, el cliente dice, todo lo que hacen las empresas es mentirle al cliente diciéndole que responderán por sus defectos. Y el vendedor le puede decir, si le demuestro que nosotros sí respondemos, ¿se lo lleva? ¿Comprará? ¿Se lo mando? ¿Ok? Aquí este tipo de cierre es muy bueno también, porque aquí está amarrando al cliente a que usted le va a demostrar que sí tiene la razón. ¿Ok? Entonces, este es muy bueno, muy bueno ese tipo de cierre. Vamos a ver el otro, el cierre máxima calidad. Ok. Vamos a ver. Este tipo de cierre, a algunos les va a dar risa, pero es lo que nosotros los hombres hacemos con ustedes, las pobrecitas mujeres. Y les explico cómo está ese rollo. Cuando nosotros estamos con un cliente, estamos frente a frente, ¿sí, verdad? Está el cliente, vamos a ver, voy a poner así de lado. Está aquí, ¿ve? El vendedor y el cliente, ¿verdad? Frente a frente. En medio de eso hay una barrera invisible, ¿sí? En el cual nos separa. Es decir, yo vendedor o yo cliente. Usted, señor vendedor. Es decir, yo soy el cliente y usted, señor vendedor, no me va a dar mentiras. Como decimos en El Salvador, no me va a dar paja. ¿Ok? Pero este tipo de cierre funciona de esta siguiente manera. Yo me salto la barrera y ya no estoy frente a frente. Me voy al oído. Me vengo aquí de este lado. Obviamente, cuidado con no acercarse mucho, pero bajo la voz, como narrador. Y comienzo a hablarle suave. Decirle, hagamos una cosa. Pero, entre usted y yo, no le va a decir a nadie. Que nadie se entere. Aquí ya no soy el vendedor. Aquí ya soy un chero o una chera que le va a conseguir
algo bueno. ¿Sí? Créanme que este cierre es muy, muy bueno. ¿Sí? Funciona mucho. Funciona muy bien. Vamos a ver, sigamos. Aquí está. Cierre de comprobación. Es recomendable aproximadamente en medio de la presentación, una vez el cliente esté más o menos, tenga una idea de lo que quiere y este cierre es a todo por sí. Es decir, este puede ser un cierre prueba. Vamos a ver si vamos a comprobar si el cliente ya está listo para comprar. Sí o no. ¿Verdad? Y de repente en una de esas nos puede dar la sorpresa. Ya está listo para comprar. Entonces, excelente. Otro dato muy importante es que una vez se hace la pregunta de cierre maestro, guarde silencio. Porque este juego se llama el primero que habla, pierde. ¿Sí? Y lo explico. Por ejemplo, tengo el cierre doble alternativa y le digo al cliente, al prospecto, ¿qué prefiere? ¿El verde o el azul? Y me callo. Porque si yo hablo, arruino el cierre. Y en vez de cerrar, vuelvo a abrir. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál prefiere? ¿El verde o el azul? Porque fíjese que ya no le di el tiempo al cliente para responder. Entonces, una vez haga el cierre maestro, cállese. ¿Sí? Porque así se llama este juego. El primero que habla, pierde. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Hoy sí vamos, sesión de preguntas y respuestas. Terminamos con los tipos de cierres. ¿Alguna pregunta? Chicos, chicos, chicos. Tenemos 10 minutos todavía. ¿Alguna, cómo se diría? ¿Alguna, algo que quieran aportar? Santos dice no. Está todo claro. Ok. Todo claro, Lee. Todo claro, perfecto. Excelente. Vamos a ver entonces. Claro como la horchata, dice. Claro como la horchata, excelente, me llega. Muy bien, muy No, bien. realmente en los cierres de ventas sí, yo a veces he tenido algunos problemas, pero en otras ocasiones no, ¿verdad? Okay. Y sí, realmente se cometen errores, ¿verdad? Primero, como que muchas veces uno le deja como abierto la opción al cliente. Y termina uno muchas veces haciéndolo indeciso, ¿verdad? Cuando muchas veces le dicen, mire, tengo esto, tengo esto, tengo lo otro. O uno le empieza a hablar sin parar, ¿verdad? Y a veces no, ¿cómo se llama? No indagamos sobre qué realmente anda buscando el cliente, Así es. ¿verdad? Esta es una de las cosas que yo aprendí, ¿verdad? Escuchando a otros compañeros y yo conociendo al cliente, ¿verdad? Yo oí que el compañero empezó a taca, 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 y no le daba chance de ¿cómo se llama? De opinar al cliente. Y de repente, y yo, de lejito, no, ya él le va a decir que no, si le está explicando cosas que él no quiere decir. Así va. Y digo, no, mire, que piensa, yo no utilizo eso, porque yo soy ortodoncista. Y le había explicado un montón, pero sin parar, va yo, Dios mío, dije yo, así, no es posible, me aturde a mí, ¿cómo no estará aturdiendo al cliente, verdad? Okay. Entonces, para mí, un cliente, o sea, o regresa, o ya no regresa. Sí. Así. Entonces, como le digo, uno comete errores, pero también uno mira en los demás, ¿verdad? ¿Qué errores no hay que cometer? Y muchas veces, Exacto. así como nosotros en nuestra empresa, que los clientes son bastante frecuentes y el producto no es un producto así como
producto masivo, sino que es Claro. un producto bien específico. Especializado. Sí, correcto. Ok. Sí, no, bien, bien interesante lo que usted ha dicho. Y es así como vio usted al compañero, ese es un error muy común en los vendedores. Que están, como yo le digo, el modo vendedor, ¿verdad? Que aprietan el botón, así como está el modo avión en los celulares, está el modo vendedor, ¿verdad? Y cuál es que Correcto. comienza a hablar y no para, ¿verdad? Y no es así el asunto, uno tiene que estar preguntando, indagando. Por eso les decía yo en las sesiones anteriores, hable menos, pregunte más. ¿Sí? Porque a través de las preguntas que nosotros encontramos el dolor del cliente, porque esa es la idea, encontrar el dolor del cliente. ¿Dónde le aprieta el zapato? Le voy a contar un caso de un vendedor. Yo estuve trabajando hace algún tiempo atrás en una empresa de logística. Y se movían pues lo que son contenedores, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Marítimo, aéreo, terrestre. Bueno, la cuestión es que este vendedor llegó donde un cliente y el cliente le dijo, mire, ya, nosotros pues ya tenemos proveedor, estamos todos cubiertos, no necesitamos de nada. Bueno, y vino el vendedor y le hizo una pregunta. Y le dijo, me gustaría saber, pues le dijo, está bien, no hay problema, pero quiero hacerle una pregunta. Ah, ¿cuál es? Me gustaría saber de todo lo que usted o la gente que usted le trabaja o los proveedores que usted tiene, ¿qué cosa usted quisiera que se mejorara? ¿Dónde le aprieta el zapato? Y ahí comenzó a descoserse el cliente. Es que la verdad, que mire, que aquí calle, comenzó a hablar, ¿verdad? De todos los problemas que estaba teniendo o que había tenido. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, encontramos el dolor. Ah, bueno, mire, y comenzó el vendedor, simplemente le hizo esa pregunta, ¿verdad? Para encontrar el dolor, ¿a dónde le duele el cliente? Solo con una sola pregunta. El cliente se descoció, ¿verdad? Comenzó a decir, no, es que mire, la verdad que me traen los contenedores equivocados y que no sé qué, a veces se atrasan demasiado, es que en la aduana, y comenzó a hablar, ¿verdad? Y ahí fue una oportunidad de ventas. Una muy buena oportunidad de ventas. De repente dijo, ok, perfecto, fíjese que con nosotros usted no tendría esos problemas. Por esto, y comenzó, ah, de veras, sí, créame, tenemos a este cliente, y comenzó, ¿verdad? Al final cerró la venta. Pues solo una pregunta que hizo para poder encontrar el dolor del cliente. Y por eso en la próxima sesión vamos a hablar sobre las técnicas de las preguntas. ¿Cómo saber preguntar? ¿Sí? Hay varios tipos de preguntas que podemos hacer nosotros para encontrar ese dolor del cliente, porque muchas veces en vez de estar hablando, como les decía, o como decía pues aquí el compañero, mejor preguntemos para que el cliente nos dé la información y así nosotros vamos a ser más efectivos al momento de plantearle alguna solución, algún beneficio. Acordemos que nosotros lo que hacemos es ayudar a los clientes, ¿sí? Ayudar a los prospectos a obtener lo que ellos necesitan, lo que ellos desean. Ese es nuestro trabajo. Nosotros ayudamos a las personas. ¿Ok? No es que vamos a vender, no. Ayudamos a las personas a obtener lo que necesitan y quieren. ¿Sí? ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Un comerciante qué necesita? ¿Qué es lo que quiere un comerciante? Ganar dinero. ¿Ok? ¿Y qué es lo que le vamos a ofrecer? Una buena oportunidad. ¿Para qué? Para que el cliente de mi cliente esté más contento. ¿Y qué pasa cuando el cliente del cliente está más contento? Pues regresa. ¿Sí? Regresa. Compra más, el comerciante gana más y por ende, pues nos vuelven a comprar a nosotros mayor cantidad de producto, ¿verdad? Entonces, así es que funciona. Nosotros no es que nos vayamos a vender, no, nosotros ayudamos a las personas, solucionamos problemas, solucionamos necesidades, ¿sí? Eso es lo que somos nosotros realmente, un asesor, un ejecutivo de venta, no un vendedor que vende bajo presión, ¿verdad? No. Por eso les decía yo que tengan mucho cuidado con este tipo de material que nosotros hemos compartido, porque si usted lo maneja muy bien, créame que va a cerrar bastantes ventas. Si usted le pone queso a todo lo que hemos hablado, le pone coco a todo lo que hemos hablado en estas 4 semanas, algunos, yo sé que algunos tienen muchos años en ventas y conocen muchas cosas, pero de repente hay detallitos, esas píldoras, ¿verdad?, que valen mucho, que de repente se nos escapa. Sí, porque aunque seamos vendedores expertos, de repente hay una cosita que, hey, se me había escapado esto, ¿verdad? No había puesto atención en eso. Qué interesante está esto, ¿verdad? Cositas sencillas, ¿verdad?
que pueden ser el detonante para que usted pueda vender mucho más. Simplemente, por ejemplo, acabamos de hablar ahorita de algo de preguntas. ¿Cómo plantear una buena pregunta? Si usted sabe cómo preguntar, usted tiene la capacidad para cerrar ventas. ¿Por qué? Porque va a encontrar el dolor del cliente. Al encontrar el dolor del cliente, usted le plantea la solución. Así de sencillo. ¿Ok? ¿No hay más preguntas o comentarios? Vamos a subir este material al grupo de WhatsApp. No sé si hoy en la noche o si no, el día de mañana más tardar. Cerramos, cuando cerremos el curso, que ya el día de mañana se cierra el curso, voy a subir, pues, lo que es el material. Voy a tratar de hacerlo hoy en la noche, si no, pues, el día de mañana, durante el transcurso del día, subo todo el material que hemos estado viendo, todas las láminas. Van a quedar, pues, ahí en el WhatsApp para que usted lo pueda descargar y pueda repasarlo, ¿verdad? Aunque los videos igual están en la plataforma YouTube y ustedes lo pueden ver la vez que quieran y la cantidad de cuando ustedes quieran, ¿verdad? Creo que los de ayer si no están subidos, ya los voy a subir. Bueno, bien. Bueno, llegamos hasta acá, chicos. Que Dios me los bendiga. Feliz noche y a cerrar un montón de ventas. ¿Ok? Gracias. Feliz noche.